Bienvenidos a Shovel Knight Plaga de las Sombras, episodio 4. He intentado grabar Mario Maker, pero no me ha dejado porque las labores de mantenimiento de los servidores están ahí. Así que nada más, ¡vamos a empezar! Vamos, plus plaga. Elegir perfil, sí. Y vamos, esto era para farmear. Y aquí tenemos el Explotatorium. Esta es mi guarida, ¿no? Claro, aquí está Treasure Knight. Pues vamos a explorar nuestra guarida, ¿no? A ver qué hay. Jijiji. Esbirro. Redian 3, Black Knight. La hemos liado. Nos ha dejado al cargo y le hemos fallado. Toda esta manga por hombro. Ha entrado un intruso. Cuidado. Vale. Interesante. O sea que como nosotros somos el malo de esta mazmorra, pues no podemos matar al malo de esta mazmorra. Entonces se nos ha colado un intruso. Que probablemente sea Shovel Knight. O quizás es el Caballero Negro. Ni idea. Yo voy robando mi propio oro. Bueno, si esta es mi mazmorra, yo debería saber dónde están las habitaciones secretas, ¿no? Mira, ahí arriba hay una. Maldita rata, ha saltado a la vez que yo. Venga, hombre, sé que ahí. 200 gemas. Bueno, 200 de oro. Vamos a romper todo esto. Bueno, por aquí no va a haber mucho. O sea, mis propios bichos me están tirando pócimas, ¿no? Uy, no me acordaba del fuego este. Vale, no me he dado con las pócimas, sino que el propio bicho es el que ha chocado conmigo. Váyate. Vale, vamos para allá. Aquí podemos pescar. Ahí activa el robo de vida, ¿no? Vamos a cambiar a esto. Es más incómodo cambiar de amuleto, digamos, con este caballero, porque no vale simplemente con darle la pantalla del gamepad, sino que hay que darle la pantalla y como seleccionar esa parte. Malditas ratas. Bueno, saltan cuando me ven, saltan hacia mí. Vamos a intentar coger esa moneda verde. ¿Me perderá la avaricia? ¿No me perderá? Vale. Bueno, vámonos. Checkpoint. No, no, la rata. Venga, rata, muere. ¿Esto es un camino secreto? ¿O el camino secreto es el de abajo? Maldita rata. Un pollo, que bien falta me hacía. Por cierto, la poción que me dio ayer la muchacha me ha dado uno más de vida permanente. Interesante. ¿El camino secreto cuál es? Este, ¿no? Sí, porque no tiene salida y además hay un cofre, vale. Ah, vale. Vamos. Aquí hay un amuleto, ¿no? Ah, una partitura, vale. Lo que no sé bien es cómo funciona lo de los amuletos. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque en el nivel anterior encontré uno, ¿no? Y luego encontré a Chester y me lo cambió por otra cosa. Pero en el otro nivel anterior también encontré un amuleto, pero no encontré a Chester. ¿Que me está atacando mi propio esbirro? Imperdonable. Muy imperdonable. Vale. Por cierto, estoy preparando. Tengo en mente otra serie. Y es New Super Mario Bros. U. Pero de dos jugadores y cuidando de un tercer jugador que no juegue. Es decir, como un Toad que no se va a mover. Pero nosotros tenemos que encargarnos de que llegue a la meta. ¿Sabéis? Como se pueden agarrar y llevar a los compañeros. Pues algo así. Porque si grabamos simplemente New Super Mario Bros. Iba a ser muy fácil. Aquí hay algo.
Y entonces, pues, para poner un poco más de reto, ¿no? Vale. ¡No, no, no! Se ha tirado, se ha tirado. Y luego ya no había vuelto atrás. Vale, ya estamos de nuevo aquí. Lo que yo no sé es por qué me atacan mis propios bichos. Uf. Eso es peliagudo. No, 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 no. Venga, vamos a matar a ese antes de que llegue. Venga. Y si hago esto, no recupero eso. Así. A ver. No. Vale, pues tendré que llegar saltando directamente. Vale, vale, vale. Vamos. Maldito. Maldito bicho de... boca. LOL, me he estrellado contra ese techo. Recuerda. No llega, tío, en serio. Se ha quedado a nada. Bueno, ya estamos de vuelta en este salto. Y a ver si llega de alguna forma, ¿eh? Sin darse arriba. Ahora, venga. Y esto no lo puedo recuperar, ¿verdad? Bueno, más o menos. No me quiero arriesgar más. Vale, tenemos caballeros verdes de estos que acaban. Que me ha saltado encima y me he rematado del tirón. Venga, es difícil, ¿eh? Claro, y me da un palazo sin más. LOL. Sí, se va, va a bailar. Venga, estoy aquí. LOL. ¿Cómo ha saltado en mi cara y me ha rematado? Ahí llevas. Venga. Pero esto es mi laboratorio. ¿Por qué me atacan aquí mis propias criaturas? Es lo que a mí me mosquea. Venga. Vámonos. Hemos llegado aquí. Una poción. Ese maldito bicho. Aquí sí que tiene que haber una reliquia. Moneda de alquimista. Una reliquia sin valor, que puede que a algún otro le interese. Vale. Este camino oculto no lo encontré con Shovel Knight. Tuve que comprar la moneda aparte. Maldita sea. ¡Vamos! ¡Uy! Venga. Ahora esta es la lavadora en la que se mete, ¿no? Y vuelvo a algún sitio, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, vuelvo aquí! ¡Uf! Todo ha sido nada más que por la moneda. Pues vaya. ¡No! Ese maldito bicho, como me alcance ya, no hay quien me lo quite de encima. Venga. Vámonos. Vale. Estamos aquí. ¡LOL! Me queda nada de vida. Un toque o menos. Lo bueno es que aunque muera ya, la moneda la he conseguido. O sea que... para papá. Moneda verde. Vale. Venga, salta. Vale. Aquí viene el bicho este de la boca, como lo odio. Muere. Que como se me ponga encima, no, no me lo quito. Vale, saltan dos, ¿verdad? Acá, dos. Me paro aquí. Otros dos. Uno. Uno. Vale, ya hasta el fondo. ¡Vámonos! Vamos para arriba. Llegado aquí. Creía que me iba a apoyar encima de las probetas esas, pero no. Toma. Vale, esto para mí un poco de vida, bien. Uf. Me hacía falta como el comer. Venga, estamos aquí arriba. Aquí arriba tiene que haber algo interesante, ¿no? Un caminito. Vale. Las ratas las puedo matar desde aquí. Tomad, caramelitos. Caballero verde. Déjame. Maldito caballero verde. Déjame. Déjame.
Pues me voy por abajo. No, pero no me sigas. Muere, muere. Pues... muerto. Mira. Y voy por aquí, que es más cómodo. Ah, mira, aquí está Chester. Vale. Pues entonces conseguir reliquias aquí es el doble de difícil, porque tengo que encontrar la reliquia y luego encontrar a Chester. Ya venga, en la bolsa o dentro de un vial, Chester siempre tiene algo especial. Bonita reliquia, amigo. Podría quitaros la de las manos y daros algo un poco más interesante. Sí. Elévate por los aires en un potente ataque. Para de arrebatar, ¿vale? Vamos a probarla, ¿no? A ver qué... Ah, ya la tenía activada. Esto no es... ¡Hola! Un Shoryuken. Puedo saltar, hacer esto y luego esto, ¿vale? Me gusta. Si esta gente me deja... Tranquilo, venga. Me gusta el Shoryuken porque me salvará de caídas. O eso espero. Vale. Caramelos para ti. Venga. Aquí habrá un pollo, ¿no? Vámonos. Tengo 5 de vida máxima. Checkpoint. Muy bien. Adiós, Retuki. Me he abierto. No. Me he impulsado para adelante sin querer. Vamos a ver, mascota mía, ¿por qué me atacas? Es la pregunta. ¿Shoryuke? ¿Ja? Hola. Adiós. A la gracia aquí, claro, es que ellos también me destruyan el suelo. No. Maldito Limo, déjame en paz. ¿Ja? Ahora me ha ayudado la mascota. Se ha cargado el Limo. Shoryuken. Y ahora llego aquí sin ayuda. Shoryuken. Ajá. Claro, es que aquí no puedo rebotar encima de él. Entonces más me vale llegar con mis propios métodos. ¡Hola! Ah, pero ya no puedo seguir. Vale. A lo mejor es que eso no está planeado para que el caballero de la plaga vaya por ahí. Entonces no tiene nada programado. Aquí tenemos al Mr. Hyde. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero ya me entendéis. O Hulk también. Ahí lleva. ¡No! Toma, Shoryuken. Oh, quita. Vamos a tirarle ahora que está destransformado. Lo malo es que no veo la vida que tiene. Vale, se acabó. También es verdad que los ataques del Caballero de la Plaga son más poderosos que los de Shovel Knight. Te cargan más rápido a los enemigos. Vale, aquí tiene que haber un pollo. Una manzana, bueno. Estos son los que van automáticos, ¿no? Vale. La magia en sí no me hace falta, pero aquí sí que me hace falta la bomba pescado esta. Y vuelvo a ponerme el otro. El líquido este que... de roba vida. La verdad es que es un poco timo porque roba muy poca vida. Vamos a ver si puedo coger esto. Tengo el salto cargado, el Shoryuken. Venga, no me ha hecho falta nada. ¡Lol! Me ha saltado en la cara para que no lo esquive. Venga, aquí otra vez me hace falta la bomba cebo esta. Vámonos. Y una... Vale. Vamos. Tengo que tirar el hueco. Muere. Por lo menos los bovinos esos mueren de... ¿Lo habéis visto eso? Siempre me empujan para el pozo. Nunca me empujan para el suelo. Aquí vamos a ver si recuperamos. Venga, recuperamos. Y tenemos que llegar allí de una vez. Ya está. ¡LOL! ¡Shoryuken! ¡Sube, sube, sube! Es que no puedo escapar del bicho este. Se me pone encima y como este ya tiene el ataque de lejos, no hay forma de matarlo. Venga, vamos. Vale.
Yo voy a subir aquí directamente, ¿no? ¿O no puedo? Vale, hay fuego y fuego. Vale. Vámonos. Uf. Eres difícil, caballero de la plaga. Vamos a matar a este. No, no rompas el checkpoint. Venga, ahí está. Maldito Shovel Knight fantasmal. No sé para qué te cree. ¿Ahora qué? Os he troleado. Poción por poción. ¿Hay otra? Ah, no. Vale, pues ahí os quedáis. ¿Me puedo poner por arriba? Sí, pero no puedo avanzar más, ¿vale? Pues ahí llevas. Ah, vale, me he tirado por una gema verde de que vale 10. Bueno, esta gente va a acabar y se va a caer sola. ¿O no? ¡Shoryuken! Por lo menos el Shoryuken... Ah, es un ataque a melee, digamos. O sea que... Cae. Adiós. Entonces, si me veo en apuros, tiro de Shoryuken y me lo quito de encima. Shoryuken. Vamos a ver, esbirro, ¿por qué me atacas? ¿Eres tonto o qué te pasa? No, no, ahora acabo contigo. Bueno, suicídate, pero tú ya no puedes vivir en mi presencia. La bombita esta. Y ponemos de nuevo el Shoryuken. Vale, eso ya no me fío de cogerlo. Voy a morir seguro. Vale. Pollo, checkpoint, poción. Vamos a por la boss fight. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Allí hay algo? Hay un camino secreto aquí. ¿Hola? Todo desbloqueado, fuera de aquí. ¿Y esto qué es? ¡Oh, una cámara chica! ¿Y aquí qué hay? Nada, ¿no? ¡LOL! ¡Qué chulo! Caretas nuevas, pero no me puedo poner ninguna. Como molaría, ¿no? No, pero no interactúa de ninguna manera con ellas. Me pondría del pico largo o esta con blanca. A ver, estar aquí logros. Fuera de aquí, encuentra la habitación secreta de Black Knight. Ah, ya está, ¿no? No tiene nada más. Tiene una cama elástica. Vale, pues... Vamos a por la peleita. A ver quién es el intruso. ¡Oigo pasos! ¡Alguien se acerca! Me he hecho invisible. ¡Irá, Shovel Knight! ¡Dejadme en paz! ¡Ostraos, Black Knight! ¡Vuestros truquitos no me detendrán! ¿Truquitos? Los frutos de mi investigación no son meros trucos. Ah, amigo, es exactamente igual que cuando llegamos la primera vez, que apareció por detrás nuestra. ¡Boom! ¡Jeje! Y ahora vais a aprender una lección, ¿eh? Prometo que será esclarecedora. Vamos a ver, Shovel Knight. Ha venido a tope para rematarme. ¡Lol! Y tiene reliquias. ¡Shoryuken! ¡Lol! Y la reliquia esa de... que lo destruye todo. Y la de fuego. Se ha tomado una poción de esas de truchanzana. LOL, puede acabar en mis ataques y devolverlos. Invencibilidad, tiene todas las reliquias él. ¡Mamón! Uf. Ahí llevas. Que deje de tirar al clan. Adiós. Toma, LOL, te quería dar yo a ti con el Shoryuken, no, que tú me dirás a mí y listo. Ahí llevas. Está tocando el cuerno. No, destruyas. LOL es muy listo, mucho más que yo. Muere, muere de lejos. Muere. Muere. No vengas aquí.
Me quedan 4 toques. 3, 2, 1. ¡Muerto! ¡Ay, mira! ¡Ha perdido el oro y todo! ¡Qué caña! ¿Y la esencia de Shovel Knight también? Interesante. ¿What? ¿Lol? Yo no me podía mover, ¿eh? ¿Me ha matado? Me ha matado y ha recuperado su esencia. Y ahora, LOL. Es un sueño del héroe. Jejeje, pensabais que os iríais de rositas con vuestra esencia, ¿eh? Y se la roba. Jejeje, duerme como un bebé. ¡Qué caña! El caballero de la plaga es el amo, ¿eh? He tenido que pasar por el exploratorio para poner mi esbirro en orden. Y no vais a creer quién estaba poniéndome el laboratorio patas arriba. ¿Un Shovel Knight? ¡Increíble! ¡Me habéis leído la mente! Esta tía es mala. Bueno, es mala en el sentido de que me va a traicionar. No sé, es raro. Por lo poco que lo conozco, parece que le encanta romper cosas de cristal. ¿En qué vamos a trabajar? Vale, ya, ¿no? Puedo comprar estas cosas que nunca quiero. Ahí está la esencia de Shovel Knight. Vamos a comprar... ¿algo? Voy a hablar con esta, a ver si me vende algo interesante. Pociones. Compra tanto... mejora mágica. Aumenta tu barra de magia. Poder arcano. Vale. Ya que no me estoy gastando dinero en otras cosas. Esto me la voy encontrando, así que en realidad... 7500, no puedo comprarla. Aquel que me daba o que me vendía o que... Una carta. Os observo, habéis estado... Ah, este es el que me da las estadísticas de juego, ¿vale? Este es el que me compra las partituras. Aquí, ¿vale? Y bueno, salimos. Estamos fuera. Y supongo que se desbloquea esa parte. Y ha aparecido el caballero errante este de... Vamos a hacer una cosa, voy a comprar más magia. No, me he vuelto a meter en mi... No, volver al mapa. No puedo ir a comprar ahora, maldición. Bueno, pues vamos a por el caballero errante este, a ver. ¡Ay! Pensaba que había oído a alguien. ¡Eh, vos! El de la máscara de pájaro. Quiero saberlo todo sobre vos. ¿Sois un legendario alquimista? Pues sabed que yo también soy un héroe. En prácticas, eso sí. Me parecéis de fiar, así que os confiaré un gran secreto. Me gusta una chica. Vale. A Shovel Knight le ataca porque se cree que es un enemigo y a este le cuenta su vida. Vos hacéis pociones de amor, ¿cierto? Hagamos un trato. Si os veo en un combate amistoso... No tengo tiempo para vos, niñato. Venga ya, eso sería. Si ganáis vos, crearé un chiste en vuestro honor. Ojalá. Ahí llevas. ¿Qué me da? Ahí llevas. Ahí llevas. No. Si es que el boomerang rebota para siempre, ¿no? Venga ya, hombre. Shoryuken. Shoryuken. Yo. No tengo más magia. Este me va a matar seguro. Y lo que es peor de que me mate es que me voy a quedar... Ay, no tengo magia. Me voy a quedar sin la mejora de vida que tengo. Toma. Pero no hagas doble, haz uno nada más. Ahí vas. ¿Qué hace? ¿Dos automáticamente por tener más magia o qué? Ahí llegas. No. Vale, aquí vienen las bolitas de fuego. Pero no saltes cuando yo salto, maldito. Vale. Shoryuken. Shoryuken. Por lo menos eso se lo puedo contrarrestar. No, ha disparado para el otro lado, caballero, en serio. Toma. Toma. Me lo cargué con un Shoryuken. Bailemos, bailemos, bailemos. Me habéis vencido en justa lid. Voy a tener que ganarme mi amada con a la antigua. Ahora yo quiero mi chiste. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y ahora toca chiste.
¿A qué explosiva arma sigue dando la espalda Blade Knight? Pensad la respuesta. ¿A qué arma explosiva le sigue dando la espalda Blade Knight? ¡Al boomerang! ¡Jajaja! La verdad es que yo no los pillo. ¿Le da la espalda al boomerang? ¿Boomerang? ¿Boomerang? ¡Jiji! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué risa más tonta! Pues yo no lo pillo. Si alguien lo ha pillado, que me lo explique, porque yo no lo pillo. ¿Le da la espalda al boomerang? Explosiva. Y es original de Raze. Exclusivo para vos. Recordad el voto de 55 el voto 55 del código. No hay caballería sin alegría. Vale. Qué de cositas me ha dado, ¿no? La verdad es que me ha dejado a dos toques el maldito. Vale, ahora sí que vamos a vender. Venga, Antonia, déjame pasar. Tú. Venga. Venga. Y ahora que tengo 9.000 y pico, voy a gastármelo. Porque si no, luego me matan y los pierdo. Toma. Ya no tengo más. Y ahora tengo que salir para guardar. Porque si no, no se guarda. Ya lo he pillado. A veces tenía partituras que ya me he vendido y cosas de estas. Y era porque no salía el mapa, entonces no se guardaba. Y ahora es cuando ya puedo apagarlo. Así que nada más. Hasta aquí el episodio de Caballero de la Plaga. Espero que os haya gustado, dejéis un comentario, suscribáis y bueno, si me dejáis vuestro like, pues mejor que mejor. ¡Hasta luego!